Hola a todos y todas, espero se encuentren todos muy bien. Hoy acá nos encontramos en un nuevo video para el canal en el que les voy a estar enseñando cómo hacer una pega casera. Te quería mencionar de que es un video totalmente informativo, así que no lo estoy motivando a que apliquen la captura, ya que no es del todo bueno. La idea es conservar las especies para así evitar que se pongan en peligro de extinción. Así que empecemos con este video. Bueno amigos, espero se encuentren todos muy bien. Acá lo que vamos a necesitar para hacer una pega casera es algo simple. Lo que vamos a necesitar simplemente son lo que vemos acá en pantalla, que es la planta, la semilla de cautaro. Acá en Venezuela se dice cautaro. Voy a tratar de conseguirle todos los nombres para ponérselo en pantalla, o del nombre científico de esta planta, para que así la puedan conseguir ustedes también. También vamos a necesitar un envase. Este envase, ¿para qué nos va a servir? Simplemente para echar las pepas, y es allí donde vamos a triturar las pepas para que pueda salir la pega o el líquido, que es el que necesitamos, que hace como la que hace la función de pega. Entonces vamos a necesitar azúcar, que es la que le va a dar el grosor o el espesor de la pega para que pueda reaccionar mejor y pueda actuar mejor. Disculpen si mis uñas están sucias, pero estaba acomodando la bicicleta y bueno, me quedaron las uñas sucias, pero no importa. Vamos a necesitar también esto, y vamos a necesitar una varita, que es donde vamos a echar la pega para así luego nosotros capturar y toda la cosa. O mejor dicho, un palito que normalmente se usa para ese tipo de cosas. Entonces, con ya tenido todo esto, simplemente vamos a echar las pepas en el envase. Vamos a echarle todas las pepas. También les quiero mencionar y les recomiendo que las pepas sean más que todo verdes y no tanto maduras, ya que de esa forma no va a quedar bien, ya que la pega gruesa la tienen las pepitas verdes, o sea, las semillas verdes. Y hace que la pega sea mucho más resistente. También quiero mencionar y quiero recalcar de que esta pega sirve nada más para aves pequeñas, ya que no es muy fuerte y debido a eso no lastima a las aves como cualquier otra pega que se pueden conseguir por allí. Entonces yo voy a picarla, luego que la triture, les voy a mostrar cómo es que quedó esto. Bien, mi gente, ya hayamos triturado todo lo que viene siendo las semillas, ven como la pega, o sea, como si pega, ya se haya salido el líquido de las plantas, de la semilla, ya podemos echarle el azúcar. El azúcar va a ser depende a la cantidad de pega que hagamos. Entonces, vean como ven el líquido, este es el esencial y es el que le vamos a echar a la varita. Entonces, vamos a echarle el azúcar. Luego de echarle el azúcar, como ven, ya podemos ir revolviendo y se puede apreciar de que la pega se coloca mucho mejor. Aquí vamos a seguir revolviendo, cuestión de que ya la azúcar se disuelva, y el azúcar ayuda bastante, ya sea para que pegue más y también para darle la contextura necesaria para así poderla regar en el palito o en la varilla para así poder capturar y toda la cuestión. Aquí ya tenemos lo que viene siendo la pega. Esto lo vamos a echar acá en este palito. Esto lo vamos a echar acá en este palito. Por todo esto. Y ese es el que vamos a usar, ya sea para capturar y toda la cuestión. Hay muchas personas que le echan antes chicle para que la pega haga más efecto. Y en realidad sí funciona. La pega se coloca un poco más resistencia, pero no le sirve. Pero de igual manera no le hace daño a las aves, no la despluman ni nada de eso. Tienen que estar atentos para si no, para así evitar de que no se les vaya y la captura sea un fracaso. Entonces voy a proceder a echarlo. Y también les quería mencionar de que esta pega la deben colocar en el sol. Una vez ella toca el sol, se coloca mucho más fuerte y es allí donde la podemos usar. Pues si la dejamos en un sitio donde no le pega el sol, la pega no va a hacer su mismo efecto, o mejor dicho, no va a tener el efecto necesario para así poder usarla. Entonces vamos a echarla y les muestro. Bien, mi gente, ya estamos listos. Ya solo toca colocar esta pega en algún árbol o en algún sitio donde lleguen las aves. Como pueden ver, ya le eché la pega o el líquido que bota la semilla. Esta aquí ya no está lista, simplemente ahorita me toca dejarla a que unos minutos y colocarla en el sol para que de esa forma pueda funcionar. Ya después de unos minutos ella reacciona como debería ser y va a ser bastante pegastosa. Les menciono, este es para aves chiquitas, aves pequeñas. Y deben estar atentos, ya que la pega no es tan fuerte. Por eso es que es muy buena, ya que no lastima a las aves. Y a su vez pueden también capturar sin ningún tipo de problema.
Entonces, espero les haya gustado este video. Les recuerdo que tengo un video informativo para que sepan cómo es que yo capturaba y qué método usaba yo. No los estoy animando a que vaya, hagan la, apliquen la captura ni nada por el estilo. Así que si les ha gustado el video, recuerda darle un me gusta y también suscribirte a este canal. Sígueme en Instagram para cualquier pregunta y comenta debajo en los comentarios. Se les quiere mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.